Queridos amigos del Planeta Azul, buenas tardes. Muchas veces hemos dicho que el hombre es una criatura de la naturaleza, que nuestra especie se ha forjado y ha evolucionado dentro del marco de la naturaleza, que por mucho que creamos que nuestra existencia se refiere a los periodos que podemos llamar históricos, es decir, aquellos de los que tenemos noticia por la letra impresa, desde los sumerios o los egipcios para acá. Sin embargo, esto no representa más que unos pocos segundos dentro de las 24 horas que ha durado el día y la noche del hombre sobre la Tierra. Somos muy viejos, somos muy antiguos y nos hemos ido modelando como una especie más, adaptados al ecosistema terrestre que recibe el nombre de biosfera por parte de los ecólogos. Ciertamente, la luz de la inteligencia, del raciocinio, del espíritu, nos diferencia profundamente de los más seres que habitan nuestro planeta azul, pero en muchos aspectos estamos a niveles, diríamos que afortunadamente, que se estudian, se miden y se pueden pronosticar con las puras y limpias normas de la ecología. ¿Cuántas veces hemos dicho que por muy sofisticados que seamos mentalmente, el día que se acabe el oxígeno, se acabarán todos los hombres? Desde los más tontos a los más listos, desde los más pobres a los más ricos, desde los más agnósticos a los más místicos. Que el día que las plantas olviden la función clorofílica y no vuelvan a fabricar la única materia orgánica asimilable que hay en nuestro planeta, que hasta la fecha únicamente son capaces de producir las plantas verdes que transforman la energía solar en energía viviente, también el orgulloso Homo sapiens desaparecería. Esto es una lección muy moderna, es una lección que la han contado los científicos hace menos de 25 años, la han contado los ecólogos, y yo creo que es una lección de humildad para el hombre extraordinaria. Yo creo que es una lección de hermandad con el barro primitivo, con la materia terrestre, con el planeta que nos soporta y quizá también con las lejanas y quizá incomprensibles estrellas, que nos hace sentir profundamente ese dicho que muchas veces no interpretamos bien: mantener los pies sobre la Tierra. Hay un ejemplo de lo que el hombre puede hacer en la línea de mantenerse unido a la naturaleza en un lago inglés. Inglaterra es una nación que en muchos aspectos ha evolucionado mucho, quizá excesivamente, pero Inglaterra también es una nación que ha cuidado mucho su naturaleza. Hay un lago cerca de Bristol que se llama el lago Chew, que realmente es un lago artificial. Fue creado para hacer un embalse del que se obtiene el agua potable de la gran ciudad de Bristol. Este lago, que está lleno de peces, que está lleno de aves, este lago donde los hombres pasan sus fines de semana en contacto con la naturaleza y que se ha podido mantener al margen de la contaminación, es un ejemplo clarísimo de cómo el hombre, los animales, el agua, la tierra pueden vivir integrados en un medio que podríamos llamar ancestral, aunque sea moderno, en un medio que nos da una idea muy clara de que el hombre, afortunadamente, es una criatura terrestre. El agua, que resulta tan vital para todos los seres humanos, que muchas veces en los embalses que dan lugar a las redes que nutren y que surten las ciudades, no tienen, diríamos, que otra misión más que esa puramente básica para la economía humana, pueden transformarse, como en el caso del lago Chew en Bristol, en un lugar donde el hombre venga a integrarse en la naturaleza. Quizá pocas actividades hay y pocos deportes que unan tanto al hombre a la naturaleza como la actividad de la pesca. La pesca es un deporte ancestral, es un deporte viejo. En casi todos los niveles de la cultura humana han podido encontrarse anzuelos incluso de hueso antes
que apareciera la cultura de los metales. Se sabe que el hombre de Cromañón pescaba ya, quizá en esta vieja dedicación del deportista del río y del lago a la pesca, quizá en la línea que va de su caña de pescar al pez pueda verse un viejo cordón umbilical que une el hombre a la tierra, que le proporciona la paz, la serenidad, que le proporciona ese desconectarse con las preocupaciones del trabajo y ese luchar de una manera tan noble como lucha el pescador de caña con una criatura que está al otro lado de la piel del agua. Precisamente en este lago Chew de Bristol aparecieron ejemplares de truchas comunes y arcoíris verdaderamente gigantescos. Se pensó que esto podía ocurrir porque antes de que se creara este embalse estaba ocupada la región por praderas perfectamente abonadas dedicadas a los pastos del ganado bovino. Se piensa que la riqueza orgánica, la riqueza nitrogenada que tenían estas praderas, cuando fueron invadidas por las aguas, dieron lugar a la aparición, digamos que de un plancton de agua dulce verdaderamente rico, de una serie de cadenas ecológicas que permitieron el rapidísimo y el impar crecimiento de las truchas, tanto el arco iris como la común que se encontraban en este embalse. Rápidamente llegaron las aves acuáticas, entre las cuales destaca el somormujo lavanco, ese zambullidor, ese zampullín de gran tamaño que se caracteriza por las bellísimas paradas nupciales que hemos visto muchas veces en las pantallas de la televisión y que también es frecuente en España. Les he visto muchas veces pasando en coche por la laguna que hay en el pueblo de Laguna, cerca de Valladolid, laguna que creo que está sometida a un proceso de desecación, por desgracia, siguiendo la obcecada y limitadísima previsión de ciertas comunidades humanas que están destruyendo los medios húmedos, los más ricos, los que más importancia tendrán para el futuro. Allí podían verse desde la carretera, cuando uno viajaba a Valladolid, muchos somormujos lavancos haciendo la parada nupcial, muchísimos patos. No sé cuál habrá sido el futuro de la desecación de aquella laguna. Me enteré de que había habido fracasos en los programas de los ingenieros y que las aguas pertinazmente seguían llenando aquel cuenco. Yo me alegro enormemente de todo este tipo de fracasos que hacen que no desaparezcan las lagunas y los lagos, proceso que ha sido tan dramático para grandes áreas de la superficie de España, como el famoso Mar de Castilla, la Laguna de la Nava, que era un auténtico paraíso para las aves acuáticas, que hoy día no tendría precio a un nivel mundial, que cualquier organización del tipo del Boreal Lefan hubiera dado millones para salvar un ecosistema como era el de la Laguna de la Nava y que se ha transformado en unas paupérrimas aplicaciones agrícolas que en ningún caso justifican el hecho de que desapareciera este embalse. Pues miren ustedes, un embalse que, siguiendo un proceso contrario, es decir, ha nacido en un lugar donde no había agua y que no solamente le proporciona al hombre felicidad, sino que proporciona también un lugar para la nidificación de las aves acuáticas, un lugar para el desarrollo de una fauna verdaderamente atractiva y también para el desarrollo de esas truchas que se pescan en gran número en este lago Chew. Aquí se afincaron las malvasías americanas, un pato verdaderamente sorprendente que llamó enormemente la atención de los ornitólogos y que no solamente se limitó a venir un invierno, sino que después se quedaron a anidar en este lago, marcando, diríamos, que una nota verdaderamente notable. Ahora está haciendo este pato ese movimiento que le hace el desprender del pecho unas burbujas de agua y que forman parte de la parada nupcial. Es típico de la malvasía el llevar la cola levantada. En esto se diferencia de que casi todos los patos restantes. Este es un pato raro en el mundo, diríamos que en Europa, y se le considera como un animal digno de ser observado y estudiado con todo detenimiento. Mientras la hembra se muestra relativamente pasiva, el galán está arrancando burbujas, como pueden ver, de su pechuga y produciendo un golpeteo que aquí no se oye porque el sonido no habrá sido bien tomado en directo y que forma parte, diríamos que, del reclamo que ejercita el macho para atraer a la hembra. Aquí nos encontramos con el somormujo, que está preparando su sucinto nido, sujeto al cañaveral para poner en seco sus huevos, y en este momento pues les está dando vueltas y les está preparando para dedicarse a la incubación.
Todas estas criaturas, verdaderamente atractivas, verdaderamente maravillosas, son las que ocupan las áreas de húmedas que están desapareciendo, por desgracia, en muchos países del mundo. Aquí volvemos a ver a la malvasía que está incubando en un nido ajeno. Estos patos roban el nido a las gallinetas, a las fochas y a las aves que les pueden construir y depositan generalmente su puesta en estos nidos robados. Ellos parece ser que se muestran incapaces de hacer su propio nido. Todo este, diríamos que mundo ornítico del lago Chiu, pues es observado detenidamente por ornitólogos amateurs, y la gente puede, en cierto modo, beneficiarse también de la presencia de los animales en este bonito sitio, que antes estaba ocupado por praderas, como les digo, y que la inundación de las aguas ha transformado en un paraje lleno de vida. Dio lugar a tremendas polémicas en la región el hecho de que si el lago podía utilizarse también para la práctica de los deportes náuticos, de los deportes de vela, por ejemplo, o para la pesca, o hasta dónde podían llegar las limitaciones. Entonces los naturalistas estrictos, los ornitólogos, se quejaron amargamente y dijeron que si se empleaba este lago para deportes, los pájaros se iban a marchar. Ha ocurrido algo verdaderamente notable, y es que el lago se emplea para deportes, en una parte de él al menos, y los pájaros no se han marchado. Parece ser que cada día se demuestra más claramente que en muchos lugares donde el hombre realmente no incide de una manera directa sobre la fauna, mediante el uso de las armas y sobre todo mediante el uso de contaminantes o de pesticidas o detergentes, etcétera, la presencia del hombre, del deportista, por ejemplo, de la caña, del deportista náutico, del observador, del ornitólogo, del paseante, no molesta nada a los animales, que se acaban adaptando perfectamente a la presencia humana y que muy cerca de los deportistas, como veíamos en el caso del somormujo, sacan adelante a sus pequeños, les transportan sobre su cuerpo, como en este caso hace la hembra, muy cerca de ella está el macho, y dan a este tipo de lugares donde se practican los deportes náuticos un valor mayor, el valor de que el hombre, cuando se dedica a sus propios deportes, puede observar a los animales, hecho que resulta verdaderamente importante para las personas que han adquirido esa sensibilidad que tiene el hombre que le gusta vivir cerca de una naturaleza auténtica. Un lago, un embalse sin fauna, sin peces, sin pájaros, sin mamíferos, es una cosa totalmente distinta. Ciertamente hay agua, hay también viento, se puede navegar, uno puede bañarse, pero ese lago ha perdido algo, ha perdido su propia vida, ha perdido lo que el hombre, cuando tiene sensibilidad, busca y diríamos que casi precisa para mantenerse feliz en contacto con la naturaleza. Se pudo observar algo también verdaderamente notable en este lago Chiu, y que es otra lección para cómo el hombre puede adaptarse perfectamente a los seres vivos. Los pescadores, diríamos que los más apasionados de los pescadores, protestaron de que había demasiados somormujos en el lago, tanto los lavancos como los comunes, y que los somormujos se comían los pequeños alevines de las truchas. Entonces hicieron observaciones muy detenidas, se contrató a ictiólogos y se contrató también a ecólogos que analizaron la alimentación de estos somormujos y pudieron comprobar que lo que constituía en un 80% la base de su alimentación eran los pequeños peces que procedentes de los ríos venían al lago, no precisamente los alevines y las pequeñas truchas, peces que eran competitivos con las truchas y que precisamente una de las razones por las que había tantas truchas en este lago Chiu de Bristol es porque la gran población de acuáticas y sobre todo de acuáticas pescadoras como los somormujos era la que venía a determinar el hecho de que las truchas pudieran, no tuvieran que competir con estos pequeños peces de otro tipo que venían de los ríos y que podían incidir sobre la población y sobre los huevos y los alevines de las truchas. De esta manera se fue comprendiendo lo rica y lo compleja que puede ser una cadena trófica dentro de un lago, mientras nosotros contemplamos a esta preciosa malvasía americana que está haciendo aquí toda clase de juegos en torno a la familia. Pues no cabe la menor duda de que si además la población de aves que alegra y que encanta el ojo del hombre, como decía antes, sensible, y sobre todo del niño y del joven que cada día está más sensibilizado, resulta que no solamente no perjudica,
sino que equilibra de una manera notable la población ictiológica, pues esto es estupendo. Ahora, últimamente, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, ICONA, ha publicado también en su lista de animales protegidos por la ley la nutria. Muchas veces los pescadores acusaban a las nutrias de que destruían los peces. Se ha podido comprobar de que la enorme cantidad de peces enfermos o mal dotados, la enorme cantidad de peces competitivos con determinadas especies, es decir, el papel equilibrador de la nutria en la naturaleza justifica perfectamente su protección. Pero volvemos nosotros a este lago inglés para seguir viendo cómo el hombre puede integrarse en la naturaleza, cómo en un embalse que ha sido creado por ingenieros para tener agua potable para una gran ciudad, para una ciudad de economía, de consumo, puede perfectamente transformarse en un paraíso también para los animales, sin que ello ponga en peligro, por un lado, al embalse, y sin que ello ponga en peligro, por otro lado, a los deportistas, como los pescadores o como los practicantes del deporte náutico que se benefician de ese embalse. Aquí nos encontramos también con los pajarillos como carriceros que anidan en los carrizos, que anidan en la masa de vegetación que siempre nace en torno a las aguas y que transforman estos medios húmedos, palustres, como les decía, en ecosistemas riquísimos, no solamente por la presencia de aves puramente acuáticas, sino por la presencia de escribanos, por la presencia de carriceros, por la presencia de toda una serie de aves, bigotudos, etcétera, que prosperan en el medio palustre. Esto nos tiene que llevar cada vez más a pensar que la desecación de este tipo de medios es un auténtico error. Viene a cuento aquí el recordar la catástrofe que se evitó en las tablas de Daimiel, que iban a ser transformadas en unas hipotéticas de huertas de Valencia, para mí en unos cultivos mucho más mediocres, pero que hubieran destruido la vida, hubieran destruido lo que constituye un auténtico florón en los ecosistemas españoles. Aquí, como en casi todos los países civilizados donde hay ricos lugares habitados por aves, trabajan los ornitólogos, tienen un centro de anillamiento cuya, diríamos que, observación contribuye por un lado a conocer mejor las costumbres y la vida de los pájaros y por consiguiente a poder protegerles mejor, y también contribuye, que duda cabe, a mentalizar al hombre, a mentalizar al hombre en el sentido de que con las aves se pueden hacer muchas cosas además de pegarlas un tiro y de comérselas fritas. Es decir, que esta primera actitud, la del tiro y la fritanga, ha pasado afortunadamente ya no a la historia, sino diría que a la prehistoria. Y cuando uno quiere dejar de ser un Australopithecus erectus, es mucho mejor que no se coma los pájaros fritos ni les pegue un tiro, sino que se dedique buenamente a observarles como un paseante normal y corriente, o si ya es un especialista, a estudiarles, medirles y pesarles como hacen los ornitólogos. Hay una frontera que afortunadamente divide el país culto del inculto, que es la fritanga de pajaritos. Por eso a mí me da mucha pena cuando viajo todavía por alguna carretera y paso, que a pesar de la protección, por un figón, por un restaurante, por una taberna, y dice, hay pájaros fritos. Yo, pues, con tristeza, compruebo que aquel núcleo humano, que aquella comunidad, está en muchos aspectos, no solamente en el del pájaro frito, en la prehistoria, pero posiblemente por debajo de Cro-Magnon, a nivel de Australopithecus, como les decía antes. Mide el ornitólogo la pata del pajarito, le coloca sus anillas, y a mí me sirven estas imágenes para hacerles llegar este comentario respecto a una costumbre que afortunadamente se va perdiendo, la de capturar cantidades masivas de pajaritos para comérseles fritos. Estos son animales que tienen otras misiones mucho más importantes: alegrar el campo con su presencia, con sus trinos, destruir la gran población de insectos que, si no fuera por ellos, nos invadiría. Estos animales, pues, no tienen por qué considerarse como elementos del consumo humano, ya que el hombre puede alimentarse bien y estar, de hecho, tan bien constituido como lo están muchos seres humanos que no han probado en su vida un solo pajarito frito. Viene el otoño, al lago Chiu caen las hojas de los arbustos y parece ser que la vida prepara otra nueva fase, fase que indudablemente será perfectamente aprovechada allí por todo el mundo. Se terminan quizá las jornadas de los pescadores. Cuando llegue el invierno, vendrá el desove de las truchas, pero con los días del otoño vienen los pájaros migradores, que aprovechan siempre estas masas de agua como estaciones. De la misma manera que un hombre que viaja en automóvil para las estaciones de servicio para llenar el
depósito de su automóvil con gasolina, de la misma manera que un avión tiene que repostar en determinados aeropuertos, las aves migradoras que vienen desde el lejano norte repostan en estos puntos de agua. Muchas de las aves que llegan a España habrán repostado en este lago Tew, cerca de Bristol, en otros lagos ingleses o europeos. Entonces es muy importante, lo saben todos los científicos del mundo, el respetar estas estaciones que tienen las aves acuáticas para poder emigrar, porque si las estaciones se separan mucho unas de otras, las etapas les resultan demasiado largas. La famosa Nava de Valencia era una de las estaciones más importantes que había en Europa para el ganso campestre, hasta el punto de que desde que se desecó esta laguna, el ganso campestre ha descendido en España posiblemente en un 80%. Había concentraciones de millares de gansos y de grullas en este maravilloso mar de Castilla. Hoy día naturalmente no existe, ni existen las concentraciones de aves, pero las pocas cosas que nos quedan en este aspecto creo que deben ser rigurosamente conservadas. Yo creo que cuando se cometieron estas tropelías hubieran existido entidades como ADENA o como el ICONA actual, que es un organismo oficial inspirado en un proteccionismo verdaderamente eficiente, no hubieran pasado estas cosas, estoy completamente convencido, pero es muy triste que entonces, aunque haga pocos años, pues no existiera ni esta concienciación del español ni estas entidades que vigilan tan estrechamente y tan de cerca las tropelías que puedan cometerse con las aguas donde la vida encuentra una de sus manifestaciones más ricas, más claras y más interesantes también para el hombre bajo todos los aspectos. En invierno llegan a este lago los famosos cisnes de Bewick. Estos cisnes vienen desde Siberia. Hacen un viaje de más de 5.000 kilómetros para invernar en esta región inglesa. Son cisnes verdaderamente bonitos. Son cisnes que, después de haber sufrido, diríamos que hace unos 20 o 25 años, un proceso de descenso en la población, gracias a que se han transformado en santuarios los puntos donde invernan y los puntos donde repostan, la población está creciendo nuevamente. Hay un hecho verdaderamente notable, y es que se puede ver cómo año tras año algunos cisnes que se estudian y que se les conoce perfectamente por el dibujo de su cara son los mismos, es decir, que vuelven repetidamente. Hay otras muchas aves, naturalmente, en este lago que contemplan y que no interfieren el trabajo de los piscicultores, que cuando llega el invierno se dedican al desove artificial de las truchas. Las truchas con el vientre lleno de freza, lleno de huecillos, de las hembras y los machos también de esperma, en lugar de permitir que desoven de una manera natural en el fondo del lago, se hace este desove artificial que resulta sumamente positivo para que la población de truchas de este lago sea cada vez mayor y para que los pescadores obtengan mayores satisfacciones y para que la proteína trucha, que es una proteína notablemente importante para el hombre, pues venga a ser una riqueza en estas aguas que, además de servir, como les decía, para proveer de agua potable, previo naturalmente filtrado y previo paso por las estaciones depuradoras a toda la ciudad de Bristol, constituyen un centro importantísimo para los deportistas, para los ornitólogos y para todo el mundo. Estos son ejemplos verdaderamente agradables que nos gusta llevar a las pantallas de los televisores españoles, porque no cabe la menor duda de que nosotros también tenemos la obligación de salvar nuestros lagos. Ha llegado a mis oídos una noticia que me ha preocupado mucho, y es por lo que he estado incidiendo durante casi todo el programa, como habrán visto, con el tema de las desecaciones. Hay una laguna en Castilla que podríamos llamarla que, terminada la Nava, aquel mar de Castilla que era maravilloso, es ya lo único que queda, que es la laguna de Villafáfila. Esta laguna de Villafáfila, por un proceso que también considero tan prehistórico como aquel de los que se comían los pajaritos fritos, parece ser que hay algunos intereses que quieren que esta laguna se deseque. A nosotros nos ha preocupado tanto, tantísimo, que vamos a ir a hacer un reportaje directamente en la laguna de la Nava, que yo les prometo a ustedes para muy pronto. Yo sé y me consta que los más altos e importantes organismos del país para la protección de la naturaleza se han quedado atónitos ante un proyecto de desecación de casi la única masa de agua de Castilla verdaderamente importante. Creo que hace dos o tres días pues había 2 o 3 mil gansos campestres en su viaje migratorio hacia el norte en aquella laguna. Si esta laguna desapareciera sería una verdadera catástrofe. Miren cómo en Inglaterra han creado un lago artificial que servía en principio para proveer de agua potable a una gran ciudad, y nosotros a estas alturas de la vida no vamos
a cometer los mismos errores y a tropezar en las mismas piedras. No vamos a tropezar en la piedra de las tablas de Daimiel, de la laguna de la Nava, de la laguna de Antela, de esos pobres esqueletos de tierra calcinada, salobre, que generalmente tiene muy poco éxito en la agricultura, para terminar con santuarios que tienen tanta importancia como en otro aspecto pueda tener un gran museo artístico, una gran catedral o una obra arquitectónica de la actualidad. Desde luego, a los que nos interesa la naturaleza, los que queremos ver el destino del hombre en la tierra, haremos todo cuanto esté en nuestra mano para evitar este tipo de tropelías que para mí tienen un origen siempre en lo más oscuro y prehistórico de la conducta humana. Buenas tardes.